Radio Cadena 96 presentan el programa periodístico La Voz del Pueblo. Aquí no hay espacio para los corruptos. La Voz del Pueblo, bajo la conducción del polémico y controvertido periodista Juan Alex Pino Torres. La Voz del Pueblo. La gran fiesta patronal en honor a nuestro santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Yacuabamba 2024. Este domingo 28 de abril en el Estadio Comunal. Vamos todos al concierto más grande del año. Desde Piura llega el boom del momento. Donde estés, yo te encontraré. Son de Ríos. Sus éxitos y primicias junto a ellos. Mi amor, mi amar es tu vivir. La voz de los éxitos de moda, Dalia. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros. Olvídame. Venga, venga. Y esto no es todo. También llega Juber Adams y su reciente éxito, Cholita Marina. ¡Pero qué tal espectáculo! ¡Vamos todos al Estadio Comunal de Yacuabamba! Este domingo 28 de abril, desde las 4 de la tarde. Con escenario gigante, luces y sonido profesional. Organiza Comité de Fiesta Patronal Santo Toribio 2024, Yacuabamba. Con su presidente, Jason Rodríguez. Evento garantizado por Capo Producciones. ¡Prohibido faltar! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos en la radio listos y preparados para llevarte la más completa información. Somos Radio Cadena 96.5 FM, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal fin de semana? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué es de qué novedades? Bueno, bastante novedades, ¿ah? Miren, por ejemplo, la salida del... Bueno, a ver, vamos a empezar con decir este tema, ¿ya? Con decir, ¿no? Muchas cosas que pasaron el fin de semana. Por ejemplo, la arrepentida salida de Henry Colchado. Lo que Castillo no pudo hacer, ¿no? En su gobierno, lo que Pedro Castillo no pudo hacer con Henry Colchado, Dina lo hizo. Dina lo hizo. ¿Y es por qué? Tiene una razón. Tiene una razón. Porque con Dina Boluarte, ¿no? Los superiores de Henry Colchado le dieron la espalda. Con Pedro Castillo, Henry Colchado tenía todo el respaldo de sus superiores, de la Policía Nacional. Y aquí, solo por una tortita, cierra la puerta por favor, solo por una tortita, solo por una torta, que Henry Colchado... Bueno, celebró en su cumpleaños, donde muestra la imagen, ajá, donde muestra la imagen, ¿no? Ahí tumbándose la casa de Dina Boluarte, ¿no? Ingresando a la casa de Dina Boluarte. Esta imagen le habría costado el puesto a Henry Colchado. En el Perú estamos locos. En el Perú a los corruptos, a los ladrones, ¿ya? Se les chalequea. Se les tiene consideración. No se les toca. Y alguien que celebra su cumpleaños y pone la torta con la puerta ahí que te está tumbando de Dina, por esta broma, le costó el cargo a Henry Colchado. Pero este solamente es un barajo, pues este es un argumento vago. Un argumento vago que no tiene realmente justificación para todos los peruanos. Pero que sí tiene justificación para la Policía Nacional del Perú, para doña Dina Boluarte y para aquellos que no quisieron... que Henry Colchado siga investigando a la señora Dina Boluarte.
Y es que ahora le dieron la espalda al señor Henry Colchado. Ahora ya no tiene el respaldo que tenía cuando gobernaba Pedro Castillo, ¿no? Cuando gobernaba Pedro Castillo, Henry Colchado tenía pues todo el respaldo de la policía, ¿no? Para que arremeta en contra de Pedro Castillo. Ahora no. Ahora la policía dice, ¿por qué está tocando a Dina? Dina nos está manteniendo. Dina nos está dando bonos. Dina está soltando plata al Ministerio de Defensa. Y a la Policía Nacional vamos a tener bastante billete. ¿Por qué lo estás golpeando? ¿Qué te sucede? ¿Tú no entiendes? Anoche te he soñado, decía. La Inspectoría de la PNP dio a conocer dos argumentos porque el coronel fue separado, Henry Colchado, del cargo como jefe de la División de Alta Complejidad. El coronel Henry Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Alta Complejidad. Así lo dio a conocer la Inspectoría General por órdenes del gobierno de Dina Boluarte. Colchado, en octubre del 2023, fue designado a este cargo. Sin embargo, su homólogo, Giovanni Sandro Osorio, fue quien decidió darle notificación del proceso administrativo que había iniciado contra él por una serie de infracciones luego de haber sido una imagen polémica a su WhatsApp el pasado 11 de abril, fecha de sus cumpleaños. De acuerdo con este documento enviado por la Inspectoría de la PNP, el jefe de la DIVIAC habría incurrido en dos faltas de tipo grave y muy grave, tras el allanamiento del domicilio de la Dina Boluarte en Surco, donde a combazos lograron entrar mientras miembros de la Fiscalía y la Policía por el caso Rolex, en la que la mandataria viene siendo investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. ¿Ya? A ver, Henry Colchado, ¿qué subió el coronel PNP a sus estados de WhatsApp? La razón principal por lo que el gobierno de Dina Boluarte decidió retirar a Henry Colchado de su cargo fue debido a una foto de una torta subida por Henry Colchado a sus estados de WhatsApp. En esta imagen se aprecia la palabra feliz cumpleaños, sus dos nombres y la clara representación del alineamiento de la casa de la titular del Ejecutivo, donde entraron por medio de un ariete. Este hecho habría sido motivo para que Colchado sea procesado mediante las dos infracciones ya mencionadas. Abogado de Henry Colchado afirma que su representado no cometió ninguna infracción. O sea, atentos amigos, ahora que la policía entre a tu casa en un cumpleaños, ¿ya? Ahora que la policía entre a tu casa en un cumpleaños, aló. La gran fiesta patronal en honor a nuestro santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Yacuabamba 2024. Este domingo 28 de abril en el Estadio Comunal. Vamos todos al concierto más grande del año. Desde Piura llega el boom del momento. Donde estés, yo te encontraré. Son de Ríos. Y primicias junto a ellos. De amor, de amarlo es tu vivir. La voz de los éxitos de moda, Dalia. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros. Olvídame. Venga, venga. Y esto no es todo. También llega Juber Adam y su reciente éxito, Cholita Marina. ¡Pero qué tal espectáculo! ¡Vamos todos al Estadio Comunal de Yacuabamba! Este domingo 28 de abril, desde las 4 de la tarde, con escenario gigante,
luces y sonido profesional. Organiza Comité de Fiesta Patronal Santo Toribio 2024, Yacuabamba, con su presidente Jason Rodríguez. Evento garantizado por Capo Producciones. Prohibido faltar. La gran fiesta patronal en honor a nuestro santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Yacuabamba 2024. Este domingo 28 de abril en el Estadio Comunal. Vamos todos al concierto más grande del año. Desde Piura llega el boom del momento. Donde estés, yo te encontraré. Son de Ríos. Éxitos y primicias junto a ellos. De amor, de amar, vivir. La voz de los éxitos de moda, Dalia. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dalia Aguilar y sus ojitos hechiceros. Olvídame. Venga, venga. Y eso no es todo. También llega Juber Adam y su reciente éxito, Cholita Marina. ¡Pero qué tal espectáculo! ¡Vamos todos al Estadio Comunal de Yacuabamba! Este domingo 28 de abril, desde las 4 de la tarde. Con escenario gigante, luces y sonido profesional. Organiza Comité de Fiesta Patronal Santo Toribio 2024, Yacuabamba. Con su presidente, Jason Rodríguez. Evento garantizado por Capo Producciones. ¡Prohibido faltar! Bueno, recibí una llamada importante, por eso es que tuve que salirme un ratito del aire. Una llamada importante porque estamos tras de un proceso de investigación para desbaratar a otras bandas criminales, pero esta vez institucionalizadas. Bandas criminales que están extorsionando. Pero estas bandas tienen fotocheck, tienen contrato en el Estado. Estas bandas criminales tienen el aval de un consejo provincial de Trujillo. Estas bandas criminales trabajan dizque poniendo el orden en la ciudad. Estas bandas criminales no son delincuentes comunes, ni delincuentes que están prófugos, ni delincuentes que están... Ya, vamos a hablar sobre ese tema en un ratito, ¿ya? Justamente me están llamando porque estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el tema para desbaratar a todas estas bandas criminales institucionalizadas, ¿ya? Volvamos al tema de Henry Colchado. Miren, este chistecito, lo que ustedes ven en su pantalla, le costó nada menos y nada más que el puesto a Henry Colchado. Vuelvo a decir, lo que Castillo no pudo hacer con Henry Colchado, porque lo querían ver fuera, pero tenía el respaldo de la policía, por más infracciones, por más actuaciones malas que hizo Henry Colchado, por ejemplo, en el tema de Castillo, tuvo todo el respaldo de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no tenía el respaldo de la Policía Nacional. Ahora es al revés. Ahora Dina Boluarte tiene todo el respaldo de la Policía Nacional. Y Henry Colchado pensó en su loca idea que también tendría el respaldo, nada menos y nada más, que de la Policía Nacional. Y esto no es así. Ahora ya no tiene el respaldo de la Policía Nacional. El que tiene... La que tiene el respaldo de la Policía Nacional es la Presidenta de la República, ¿no? Todo ha dado vuelta, todo ha dado un giro, y es lo único que la mantiene viva también a la señora para estar en el poder, ¿no? ¿Cómo es posible que te saques a un policía que celebra sus cumpleaños con una torta y donde hace referencia a un muñequito que se está tumbando una puerta? ¿Cuántas puertas se allanan diariamente? ¿Cuántas puertas se tumban? ¿Y por qué tienen que decir que esa puerta es la puerta de la señora Dina Boluarte? ¿Por qué no pueden decir que esa puerta puede ser otras puertas donde Henry Colchado ha tenido intervenciones en muchas ocasiones? ¿No? En muchas ocasiones, porque ahí no dice casa de Dina, tampoco, ¿ah? Tampoco dice casa de Dina. Pero, bueno, la señora Dina Boluarte dijo, no, esta es una burla. El señor se está burlando de mí. El señor se...
se está burlando de una presidenta de la República. Yo soy la máxima autoridad. Miren cómo se burla. Y, por favor, señor general, me lo retira ese. Claro, y como, como los generales están inyectados hoy en día con el poder económico que Dina Boluarte los tiene manteniendo y dándoles de tragar, lógicamente tuvo que decirles a Henry Colchado, te vamos a separar. Ya, ¿por qué? ¿Ah? Ya, mami. Pero la mamá dice todo. ¿Cómo? Dina Boluarte es la mami. La mami, pues. Ya, mami. Ya lo castigó a su hijo. Ya, su hijo, que Henry Colchado, la que lo ayudó a llegar al gobierno. Porque Henry Colchado, recordemos, que con todo lo que ha actuado Chichito, ha ayudado a poner al gobierno a Dina Boluarte, ¿no? Ayudó a poner al gobierno y no lo puede creer, ¿no? No lo puede creer. Tenemos una noticia de último minuto. A ver. ¿Ya? A ver, vamos antes que se nos vaya el alcalde provincial de, póngame la foto del alcalde provincial a la pantalla, por favor. Antes que se nos vaya el alcalde provincial de línea, porque está haciendo muchos trabajos. Y acá quiero felicitar esta vez sí al alcalde Arlo Carlos Mariños. Y que nos están escuchando en la señal abierta en Radio Cadena 96 en Tayabamba. Y nos ven por las redes sociales, que hace ratito empezamos a salir. Miren cuántos tenemos ya, como 400 en vivo, y hemos salido hace 10 minutos al aire. ¿Por qué? Porque acá las cosas como son, ¿no? Cuando hay que felicitar a una autoridad, hay que felicitarlo. Y cuando hay que mandarle a la mierda, también hay que mandarle a la mierda, porque no hace nada por su pueblo. ¿Me entienden? ¿No? Y esta es una buena acción que ha tomado por iniciativa el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, de ponerse bien los pantalones y hacerle frente de una vez a un Estado y a alguien que ha tenido retrasado esta provincia con 6 empresas mineras. Creo que por fin ha entendido el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, que estamos viviendo en medio de 6 empresas mineras y en medio de tanto cerro que tiene oro y que no sabemos aprovechar, y que de repente nadie ha alzado su voz de protesta y que nadie ha protestado. Todos hemos vivido en unos tiempos de conformismo. Y eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos hoy en día en la provincia de Pataz. Creo que los ronderos se pusieron de acuerdo con el alcalde. Hubo una reunión el día de ayer, 14, y se han puesto de acuerdo para iniciar una lucha. Y eso nos lo va a contar el alcalde. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex, y buenos días a todos los que sintonizan tu programa. A ver, cuéntanos, alcalde. Hubo una reunión el día de ayer y acordaron... Me enteré extra, internamente, que inician una lucha, o que iniciamos, porque también me voy a involucrar en este tema, porque decir inician, nosotros estaríamos de espantapájaros, como se dice, pero iniciamos una lucha. ¿Cuándo y cómo se llevó a cabo la reunión y qué es lo que acordaron, alcalde? ¿Y contra quién? Participaron 44 bases de rondas campesinas y... dirigencias de los diferentes distritos de la provincia, y se acordó no seguir postergando el desarrollo de la provincia de Pataz. Todos coincidimos en que hemos visto partir a nuestros seres queridos sin ser auxiliados por un médico, sin ser auxiliados por un hospital, y eso es lo que nos ha unido, y creo yo que ya es más que suficiente que la provincia de Pataz en los últimos 30, 40 años haya conversado, haya hablado, haya dialogado en tras de un añorado y soñado hospital. Pero creo yo que debemos pasar del diálogo ya a exigir que atiendan a esta provincia olvidada históricamente. Y eso es lo que se ha acordado el día de ayer con todas las rondas campesinas. El día 5 de mayo está viajando cientos y miles de ronderos a la ciudad de Trujillo a exigir la viabilidad del Hospital Provincial de Pataz, Tayabamba, que por tantos años hemos sido víctimas de engaño, que nos han venido diciendo, para tal fecha tiene la viabilidad, para tal fecha la viabilidad. Cuando yo ingresé a la alcaldía provincial, cuando gané las elecciones, en noviembre del 2022 me llamaron que por culpa del alcalde que se iba,
no se daba la viabilidad porque no se firmaba cierta documentación. Y yo creí y le dije, señores, yo llevo en enero, febrero, debe estar viable porque yo les voy a dar todas las facilidades. Luego me dijeron para marzo, luego me dijeron para julio, me presentan una observación, lo levanto. Y para la otra reunión me vuelven a poner otra observación, lo vuelvo a levantar. Y para próxima, otra observación. Es decir, nos están paseando, nos están cojudeando. Y creo ya para eso, basta ya. Gracias a las rondas campesinas que se retornaron el día de ayer, cada quien a sus bases, a sus comunidades y a organizarse. Porque el día 5 de mayo estamos viajando a la ciudad de Trujillo para protestar una lucha indefinida desde el 6 de mayo hasta el día que seamos atendidos con la viabilidad y tienen que destinarnos el presupuesto para la elaboración del expediente técnico. Si no hay eso, no regresaremos, lucharemos. Hemos coincidido con diferentes dirigentes de rondas campesinas y estamos a entregar la vida si fuese necesario, pero el hospital tiene que venir para la provincia de Patas. ¿Cómo es posible que dé un hospital a una ciudad que está a 40 minutos, a una ciudad que está a 2, 3 horas, y nosotros que estamos a 17 horas, a 20 horas, y que nuestra gente se muere por falta de atención en salud? Nos van a seguir postergando, nos van a seguir tratando de decirnos que no somos seres humanos y por lo tanto no merecemos atención de salud. Basta ya, basta ya. Es hora, Tayabamba y la provincia de Patas despertó, es hora de que nos atiendan. Creo yo que para dialogar ya pasamos un año, 3 meses y 15 días. Ya es hora de levantar nuestra voz y es hora de exigir lo que por históricamente se nos ha negado. Tú decías, 6, 7 mineras asentadas en suelo patacino, producimos oro por excelencia, aportamos al erario nacional, paramos la olla del país, y que no nos atiendan con salud y que tengamos las peores vías de comunicación y que nuestra gente se muera. Yo creo ya que tienen que entendernos. Y no vamos a pedir el cambio de alguna autoridad, que esta autoridad no me gusta por tal o cual cosa. No, señores. Vamos a exigir que se nos atienda en salud y vamos a exigir que se nos atienda en vías de comunicación. Porque apenas terminamos de solucionar el tema del hospital, emprenderemos un viaje a la ciudad de Lima, a Provías Nacional, a exigirle que de una vez concluyan con el expediente técnico de la carpeta definitiva a nivel asfáltico que surque la provincia de Patas, y para la ley 2025, en la ley del Congreso de la República, la ley de presupuesto, se nos apruebe y el año 2025 se ponga la primera piedra. Y esto lo han entendido los patacinos, que nada va a salir porque vamos y hablamos bonito. Nada va a salir si todos nos levantamos, si nos unimos y luchamos. Correcto, alcalde, muy bien. Felicitarte primero por esta tremenda iniciativa que ya era hace tiempo, hace años. Ya tuviéramos la construcción del hospital, ya tuviéramos de frente funcionando. Y lo más triste hubiera sido que te vayas en tu gobierno y lo dejes como caballito de batalla nuevamente para las próximas elecciones, ¿no? Del cual de repente vas a la reelección y dirías, bueno, en mi reelección lo puedo hacer. O sea, las cosas no son así, ¿no? Qué bueno que se haya tomado esta iniciativa. Entonces, el día 6 es el día clave de la marcha. Terminamos con el hospital y empezamos con las vías de comunicación, que están totalmente deterioradas y que nos engañan año tras año con mantenimientos rutinarios, y se gastan millones de soles en estos mantenimientos en vez de no hacer un solo trabajo y gastarse la plata bien. Sufriremos un poquito, pero finalmente veremos buenos resultados, ¿no? Yo te agradezco y te felicito por esta iniciativa y esperemos que todos los alcaldes de la provincia se sumen a esta situación y de una vez por todas le hagamos frente a esta carencia que tenemos en salud y en vías de comunicación para empezar, porque tenemos carencia en todos los sectores. Pero empecemos por esto, por lo menos, ¿no? Así es. El hospital no se puede seguir postergando. No necesitamos de recurso económico abundante, solo necesitamos de voluntad política. El gobernador regional tiene que tener voluntad política de atender a la provincia de Patas, porque la viabilidad no puede pasar de un mes, 2 meses. La elaboración del expediente, si hay voluntad, se hace rápido. ¿Qué será? 2, 3, 4 millones. Para los más de 1,000 millones que tiene el gobierno regional, es casi nada. Entonces, es momento de que nos entreguen. A ver, usted, alcalde, a la provincia de Patas. Alcalde, usted va a pedir
vas a pedir que el gobierno regional te entregue el presupuesto para que la municipalidad provincial sea la encargada de la elaboración del expediente técnico, ya que el gobierno regional no tiene la capacidad de hacerlo. O no quiere hacerlo, porque capacidad puede tener. Es un tema de voluntad, es un tema de voluntad política, ¿no? Si hay voluntad, esto se hace. Mira, yo no tengo problemas en que ellos terminen de hacer la viabilidad y en que ellos terminen de hacer el expediente técnico. No tengo problemas, o hagan el expediente técnico. Pero si no quieren hacerlo, ¿no? Que me transfieran los recursos y yo lo hago el expediente técnico a la carrera, ¿no? Pero si no quisiesen tampoco transferirme los recursos, yo quisiera que nos diga que la provincia de Patas no le interesamos, ¿no? Y que me ceda en convenio para yo elaborarlo, el expediente técnico, acá con el poco presupuesto que tenemos. Pero cuando hay voluntad, las cosas caminan, señores. No hay cosa que detenga cuando hay voluntad. Y entonces a mí voluntad me sobra. Y quisiera que todas las autoridades se contagien de voluntad, de ganas, de querer servir al pueblo. Y yo, en estos 4 años que el pueblo me ha dado la oportunidad, me voy a entregar al 100% como me vengo entregando. Ok, muchas gracias, alcalde. Y empieza también la fiesta patronal, dicho sea de paso, el 24 de este mes de abril. Y hay novedades y espero que, bueno, después de la fiesta, ¿no? Que es una fiesta costumbrista del pueblo, empiece pues la medida de lucha. Gracias por estar con nosotros en la radio. Muchas gracias, y decirle a todos los patacinos que se llegó el momento de agradecerle a la provincia de habernos permitido ver la luz en estas tierras. Por lo tanto, todos los residentes en Trujillo, todos los residentes en Chimbote, en Lima y en las diferentes ciudades tienen que sumarse a este paro, porque creo yo que desde lejos lo ven con tristeza que este pueblo no tenga hospital. Cuando vienen a visitar a sus familias tengamos las peores carreteras. Entonces, tienen que sumarse. Nosotros vamos a ir con nuestra persona, vamos a ir prácticamente a ver qué ocurre en el camino. Y ahí necesitamos a los residentes que saquen un pan, que saquen un agua, que saquen algo para compartir con todos, para hacer las ollas comunes, ¿no? Porque no nos vamos a regresar, no nos vamos a regresar si no encontramos resultados. Ok, listo. Vamos a coordinar eso con CUDESO, que son expertos esta asociación de jóvenes aquí, para poder apoyar en el paro. Muchísimas gracias, alcalde, por la intervención. Bueno, señoras y señores, el alcalde lo dijo clarito, y se lo dice el alcalde, es porque ya se inició la huelga, prácticamente. Muchos decían que el alcalde se fue de trabajo más trabajo, para unirse a las líneas de APP, eso es lo que mencionaban. Pero lo que nos está demostrando ahora es que va a venir en contra de APP. Y es que recordemos que cuando, por ejemplo, yo no sé, todos los alcaldes de APP tengan que se le dan vuelta, porque ahí se va a sumar Alfredo Uriol, ahí se van a sumar los alcaldes de APP. Yo recuerdo una época del señor Vélez Moro, que quería su colegio, no le daban, igual los engañaban y era caballito de batalla en Parcoy. Tuvo que levantarse con su pueblo y venirse en contra de su mismo partido político en Trujillo. Y en tiempo récord le dieron el presupuesto, le transfirieron los recursos para que hoy el colegio ya esté funcionando en Parcoy. Lo que pasa es que nuestras autoridades regionales y nacionales, si no hay bulla, si no hay paro, si no hay escándalo, hay todavía escándalo, paros para que recién te puedan atender. Este tema del hospital de Tayabamba lo tenemos como caballito de batalla, gobierno tras gobierno en la campaña política. Cada vez que hay campañas políticas se acuerdan del hospital, llegan al poder y miren cuánto tiempo ha pasado en la elaboración de un expediente técnico, que viene más de 7, 8, 9, 10, como 12 años haciéndose un expediente técnico. ¿Cómo es posible que, como dijo el alcalde, aquí a media hora, 2 horas, 3 horas, le estén dando hospitales de primer nivel? Y nosotros que vivimos a 18 horas de viaje, ¿no? Teniendo las peores carreteras del Perú, no seamos atendidos con un expediente técnico. Tan incapaces son los gerentes del gobierno regional de La Libertad. Bueno, incompetencia hay como miércoles. Porque recordaremos en la última sesión del consejo que hubo en Trujillo, ¿ya? La última sesión del consejo, señoras y señores,
se demostró la incapacidad tremenda de los funcionarios del gobierno regional en el Ministerio de Energía y Minas y en otros ministerios, que no sirven para nada, que son unos ineptos, son unos brutos que no saben ni dónde están parados. ¿Cómo vas a hacer un informe a base de que alguien te dice, te cuenta y no vas a campo a verificar? Por ejemplo, en el tema de Sartimbamba, si los terrenos eran eriazos o no eran eriazos. Los terrenos no son eriazos. Sin embargo, los funcionarios del gobierno regional dieron su informe al Consejo Regional que aprobó esto de acá, diciendo que esos terrenos eran eriazos, que no servían para agricultura, para frutas, que ahí no producía nada. Pero si tú ves las imágenes, estos campos verdes que hay, no sé si tienes imágenes, Chito, ahí, de... Yo he descargado también, ¿no? Donde vemos una realmente belleza, ¿no? De árboles que hay dentro de estos valles. Pero sin embargo, los gerentes del gobierno regional de La Libertad, ¿no? Hicieron su informe a base que, seguro la minera le dijo, estos terrenos no valen, son eriazos, ponlo así, así. Y los muy brutos, ¿no? ¿No? Los muy asnos, lo que hicieron es rellenar un papel de 3 hojas y decirle al Consejo Regional... aprueben porque estos terrenos son eriazos, no sirven, y si sirven para la relavera de la empresa minera, ya no tiene dónde cagar y quiere ir a cagar allá en, a Sartimbamba. Eso es lo que pasó. Por eso mostramos la tremenda incapacidad que tienen estos gerentes del gobierno regional de La Libertad. Qué bueno que Patá se ponga de lucha, hay que ponernos de lucha. Aquí hago un llamado, aquí hago un llamado, a ver, hago un llamado a la asociación, ¿ya? De aquí hago un llamado a la asociación CUDESO de la ciudad de Trujillo. El 6, señores de la asociación CUDESO, vienen los hermanos de Patá, los Ronderos, a luchar por el hospital de Tayabamba. Y esto no nos van a atender rápido, esto va a ser, se va a prolongar, va a ser para cuánto, no sabemos cuánto tiempo, ¿ya? Y entonces, amigos de Trujillo, residentes patacinos, los que son empresarios, los Domínguez, los Policar, los mineros artesanos, las empresas mineras, porque también vamos a luchar por el transporte, a ver si nos sumamos y hacemos, pues, como dice la chanchita, para agua, que es un tremendo calor, víveres para la olla común. Yo me voy a encargar de comunicarme con muchas de las familias patacinas que tienen poder, que tienen dinero, que son empresarios. No te va a ser pobre ni rico unas 5 bolsas de fideo, unos 10 sacos de arroz. Ayúdenos a luchar, amigos, que ustedes viven acá en Trujillo y que solamente van a Tayamba por fiestas o van a visitar a un familiar y ven cómo están las carreteras. Es momento de unirnos todos para irnos contra este gobierno regional y exigirle que si no pueden hacer el expediente técnico, que ese expediente le den a la Municipalidad Provincial de Patás. Porque lo vemos que el alcalde tiene todas las ganas de hacerlo. Porque si no tuviera las ganas de hacerlo, no pediría que le entreguen el expediente y el presupuesto. Porque no es justo que le diga al gobierno regional, bueno, tanto reclamas, toma, hazlo tú entonces. No, pero tiene que ir acompañado de un presupuesto. Porque con los recursos que tiene la Municipalidad, a la final de todo, lo va a tener que hacer, pero que nos entreguen. Pero no, aquí hay que exigir que nos den, porque el gobierno regional tiene presupuesto, tiene recursos. Entonces, a los de CUDESO, yo los invito a sumarse al paro, apoyarnos en la recolecta de lo que es los víveres, las aguas, todo para las ollas comunes, porque esto va a tener para rato. Y luego, amigos de CUDESO, vamos a marchar a Lima, porque vamos a exigir de una vez por todas que se ponga la primera piedra el próximo año en el tema del asfaltado de la carretera doble vía. Ya lo sabe CUDESO, entonces, por ahí si nos ayudan a hacer la gestión. Y aquellos trujillanos y aquellos liberteños que quieran apoyarnos en esta gesta, en esta lucha, háganlo, ¿no? Acá tienen mi número de teléfono. Así como hacíamos la recolecta en Lima para la huelga con los hermanos de Puno, vamos a hacer en Trujillo. Equipo, equipo, estamos encargados de recolectar todo lo posible apoyos para la huelga que se nos viene. Hasta mientras ya tenemos también la reportera recuperadita que va a estar con nosotros para que haga las transmisiones en vivo, en directo del lugar de los hechos en esta tremenda lucha que inicia Patás, que inicia la provincia de Patás. Y me sumo y nos sumamos todos desde la radio porque siempre hemos estado en las luchas del pueblo. Y esta no es ajena, peor si se trata de mi provincia. Vivimos en medio de 6 empresas mineras, 40 años saqueando oro. Vivimos rodeados de los cerros de oro
y no podemos aprovechar un poquito de eso. Ya basta, señores del gobierno regional. Ya basta, señores del gobierno nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la huelga. ¿Y qué pasa si en Lima y Trujillo no nos atienden? Lo que pasa es que vamos a tomar la provincia de Pataz. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Las empresas mineras. Muy bien, señores empresarios mineros, no se piquen. Ayúdenos a solucionar el problema que tenemos. Como ustedes dominan al gobierno, digan al gobierno, no es justo que nosotros paguemos los platos rotos que ustedes no pueden hacer. Nosotros aportamos a ustedes, ustedes nos cómo reparten la plata y no es nuestro problema. Porque la verdad, pues las empresas dicen, bueno, nosotros damos al erario nacional. Ellos cómo repartan, no sé, paran la olla de otras provincias, de otras regiones, y a nosotros nos joden, nos duelen migajas. No, así no son las cosas. Tampoco vamos a permitir esta situación. Ya es hora, tallabambinos, ya es hora, patacinos, de ponernos bien los pantalones y hacerle frente a estos imbéciles que nos gobiernan, tanto en la nacional como en la regional. Así que, señor Acuña, no se vaya a picar luego y se enseñe con un alcalde y le diga, ay, ya, me está haciendo huelga, ¿no? De acá, los tres chatos se desunan. Yo no sé qué dirá el chato Luis Rodríguez Ponce, que es nuestro consejero. Ahora que se vienen, no vaya a ser que diga, no hay político, ¿no? Acá no hay político, no hay nada. Si el señor Luis Rodríguez Ponce se une a la lucha, sería genial. Irse contra el otro chato. Ahora los tres chatos, no sé cómo están. Creo que ya se divorciaron los tres chatos. Porque así dijo Acuña, todavía te llama conchudamente. Aquí estamos los tres chatos para sacar adelante esta provincia. ¿Cuándo miércoles vas a sacar adelante la provincia? ¿Acaso tus viajes a China nos va a favorecer a nosotros en la provincia de Pataz? No jodas, pues. Ya es momento de darte una lección. Y lo vamos a hacer los verdaderos patacinos que amamos y queremos a nuestra tierra, a pesar que no estemos ahí. Porque al final yo cada rato voy y vengo, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la situación que tenemos que hacer, hermanos de la provincia de Pataz. Ponernos los huevos y a luchar, se ha dicho carajo, hasta que nos den el hospital, hasta que nos den las carreteras asfaltadas doble vía. Ya es tiempo de que un alcalde tendría que encabezar esta vaina para que tenga peso, para que tenga realmente el respaldo también las rondas campesinas. Muchas veces le he dejado las rondas a un grupo nomás luchar. Los alcaldes se han hecho de la vista gorda. Pero hoy estamos viendo que los alcaldes se están uniendo. Seguramente el alcalde de Pataz también. Seguramente el alcalde de Parcoy, a pesar que es de Alianza para el Progreso. Seguramente los alcaldes, demás alcaldes que se están uniendo a esta lucha justa y reivindicativa para el pueblo de Pataz. Sin lucha no hay victorias y vamos al paro este 6. A los amigos de Cudeso los vuelvo a invocar. Ayúdeme a hacer la recolecta de víveres de agua y a los trujillanos, a los liberteños, a los empresarios. Por favor, si nos ayudan, ahí está mi número de teléfono, 950-716. Comenzamos la recolecta de apoyo para nuestros hermanos, a los empresarios, a los mineros. Ahí están los mineros artesanos, los que tienen plata como cancha, como Acuña. Ayuden así como nosotros, no es por sacarles en cara, así como nosotros los hemos ayudado en luchar para ustedes, que se derogue esta disposición complementaria donde los satanizaban con la minería ilegal. Así como lo hemos ayudado, ahora ayúdenos, pues. No sean pendejos y no se hagan de la vista gorda, pues, ¿ya? Ayúdenos, a ver. Ahí los quiero ver, a ver. Ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver, ¿ya? Son exactamente las 8 de la mañana con 17 minutos. 8 de la mañana con 17 minutos. Esto es la voz del pueblo. Vamos al spot publicitario que tenemos aquí. Si no, nos cuelgan y regresamos con Dina Boluarte, que no quiere entregar sus... o sea, no quiere autorizar el levantamiento de sus cuentas bancarias. ¿Por qué? ¿Qué escondes, Dina? ¿Por qué tienes miedo? El que nada debe, nada teme. Señores, este gobierno está blindado hasta los huesos. Y lamentablemente, el blindaje de las Fuerzas Armadas lo mantienen viva a esta señora. ¿Que cómo es posible que diga, no, mi secreto bancario no pueden ustedes tocar? ¿Por qué? ¿Qué escondes? ¿Qué tienes miedo? ¿De qué? ¿Va a encontrar todo lo que se está denunciando? Porque el que nada debe, nada teme. Entrega toda la justicia. Si no dices que estás con las manos limpias, no dices que odias la corrupción, a ver, pues, demuéstralo con hechos, no con palabras. La vaina es que malo que habla y no demuestra con hechos. Volvemos con eso. Adelante. Juntos la gran fiesta patronal en honor a nuestro santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Yacuabamba 2024. Este domingo 28 de abril en el Estadio Comunal. Vamos todos al concierto más grande del año. Desde
Piura llega el boom del momento. Donde estés, yo te encontraré. Son de Ríos. Color aquí en mi alma. Sí, son de Ríos. Con sus éxitos y primicias. Junto a ellos. De amor, llamarlo es tu vivir. La voz de los éxitos de moda. Dalia. Juber Adams y su reciente éxito, Cholita Marina. Pero qué tal espectáculo. Vamos todos al Estadio Comunal de Yacuabamba este domingo 28 de abril, desde las 4 de la tarde. Con escenario gigante, luces y sonido profesional. Organiza Comité de Fiesta Patronal Santo Toribio 2024, Yacuabamba, con su presidente Jason Rodríguez. Evento garantizado por Capo Producciones. Prohibido faltar. Amigos y amigas, ¿no? Vamos todos a la fiesta de Yacuabamba. De dicho sea de paso, empieza la fiesta de Santo Toribio en Yacuabamba, ¿no? Este 26, 25 de abril. Están cordialmente invitados a la fiesta costumbrista y tradicional, fiesta de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Yacuabamba 2024. Dina Boluarte revelan boletas de precios oficiales de la pulsera y el Rolex que le prestó Scurima. A ver. Mientras tanto, miren, el 76%. Al 76% de los peruanos no le alcanza el dinero para este mes. Y eso no es todo. Porque el 96% de los peruanos, ¿ya? El 96% de los peruanos no creen que Scurima le haya prestado los relojes a la señora Dina Boluarte. No creen, ¿ya? No le creen. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí, que los peruanos no se comen el cuento, no se comen el cuento, ¿no? De que Scurima compró las joyas finas que valorizan más de 18 mil dólares arriba para prestárselo a la señora Dina Boluarte. Aquí hubo una clara intención de que esas joyas, si no se destapaba, nunca regresaban a las manos de Scurima y que simplemente el regalo se habría consumado. Este es un regalo, hay que decirlo claro con todas sus letras. Scurima le regaló las joyas a la señora Dina Boluarte. ¿Pero qué dice en su declaración de la fiscalía? Dice que el señor Scurima, en Palacio de Gobierno, en el despacho de la presidenta, se sacó de su muñeca. Es decir, el señor venía puesto el reloj de hembra. ¿Será mariconcito, no? ¿Será gay? ¿Será Pucha, que estoy rosado. No, no jodas. ¿Será Sau? ¿Ah? ¿El señor Scurima? No, no creo que sea así con tanta mujer que tiene, ¿no? ¿No? El señor Scurima dice que se sacó su reloj, se sacó, ¿ya? Y le dijo a la señora Dina Boluarte: Dina, toma, te lo regalo. Y Dina le respondió: no, amigo Scurima, está bonito. Ay, Diosito, este reloj. ¿Es en serio? Sí, te lo regalo. Y según Dina, dice que le dijo: no, ¿sabes qué? No te lo puedo. Gracias, pero no te lo puedo recibir. Scurima insistía: Dina, toma, póntelo, te va a quedar bien bonito, es un reloj fino, es una joya fina. Como Dina Boluarte no sabía qué es joyas finas, porque antes se ponía una de Yankee y reloj estaño en sus manos, ni utilizaba reloj, ella no sabía qué era oro rosa, no sabía qué era toda esa vaina. Él explica a Scurima y le dice: toma, insiste, y ella vuelve a decir, supuestamente, que no podía recibirlo. Entonces Scurima le dice: pero ya, no me recibes regalado, pero te lo presto. Te lo presto y cuando yo no lo quieras usar, me los devuelves.
te lo empresto, utilízalo, porque se va a ver bien en tus manos. Supuestamente fue así. No, así no fue. Eso es lo que le han engañado a la fiscalía. Eso es lo que le han engañado a la fiscalía. Porque cómo es que diga, y yo no sé la fiscalía cómo se puede dejar engañar, que el señor vino con un reloj. A ver, para empezar, si es que Dina Boluarte se ponía ese reloj, ¿cómo le quedaba? Así, ¿verdad? Así. Y si hacía así, se caía el reloj. Porque no me digan que el señor Oscurima tiene la misma mano o la misma muñeca, el mismo grosor que Dina Boluarte. O sea, una tremenda metida de pata, una tremenda mentira. Una tremenda mentira. Entonces, si Dina se pone el reloj y se hace así, se cae. ¿Qué tenía? Porque estaba a su medida de la muñeca del señor Oscurima. Entonces, no lo vengas a huevear, Oscurima. Debes estar en la cárcel por cómplice, por corrupto, porque estas joyas fueron dadas a Dina Boluarte para que te den presupuesto. ¿Y cuántos son? Más de 580 millones. Eso es lo que ha costado el valor de las joyas como recompensa. Y no tuvieron la mejor idea de engañarle a la fiscalía, de decir, o tratar de engañar a la fiscalía, o tratar de sorprender a la fiscalía, diciendo que los relojes eran prestados, ¿no? Y entonces, de tanto insistir, la señora Dina Boluarte dice en su declaración de la fiscalía que agarró el reloj y se lo puso, ¿no? Ajá, bonito, pero qué raro, ¿no? Que tenga la misma medida ya que venía el señor Oscurima. No, pues, la muñeca de él no iba a encajar nunca en su mano. ¿Qué tenía que hacer la señora Dina Boluarte? Decirle, hey, asistente, ven, Asis, ven, llévate este reloj al relojero y que me lo, o que me lo pongan a mi mano, ¿no? Que me lo quiten uno o dos para que pueda encajar a mi mano. Entonces, eso es una tremenda mentira. Pero la verdad no es esa, pues. O sea, eso es lo que le han engañado a la fiscalía. Pero la verdad no es esa. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Es que el señor Oscurima llegó no con el reloj en la muñeca en su mano, sino llegó con el reloj así en su cajita, nuevecito. Así ha sido, ¿ya? Llegó así, con su cajita, el reloj. Señora Dina Boluarte, le traí un regalito, un presente. No lo mire ahora, mírelo después. Es una joya fina que para usted le va a servir, ¿no? Y se va a ver bien, se va a ver bien con esto. Lo mismo pasó con la cadena. Y encima se ha encontrado la tarjeta de la cadena en la casa de la señora Dina Boluarte. Entonces, y esas joyas fueron compradas nada menos y nada más que en Estados Unidos. Costaron más de 18 mil dólares cada joya. ¿Ya? Y entonces, así le entregaron. No venga a decir que vino puesto. O sea, tremenda mentira, tremenda metida de pata, tremendas contradicciones en sus declaraciones de la señora Dina Boluarte. ¿Qué? El señor, los señores fiscales se dejen huevear o engañar, es otra cosa. Aquí hubo un complot y por lo tanto, Dina Boluarte, por tremendas mentiras y contradicciones al pueblo peruano, porque es la máxima presidenta de la República, debe ir presa. Sí, sí, inútil. A ti te digo, incapaz, mediocre, gobierno falso que tenemos en el Perú, que tiene el 76% de desaprobación. No sé para qué miércoles gobierna esta tirana, de verdad. Pero lo que debe ser es que la señora Dina Boluarte le corresponde la cárcel, así como le corresponde la cárcel al otro cómplice, porque es complicidad para robarle al Estado, al cómplice Oscurima, el presidente regional de Ayacucho. La cosa es que le contaron una historia que ningún peruano cree. Miren, el 96% de los peruanos no creen que Dina Boluarte haya recibido las joyas Rolex como en calidad de préstamo. El 96%. El 6%, que son su familia, que son sus abogados, que son sus congresistas, que son las Fuerzas Armadas, que son la policía, le creen a la señora Dina Boluarte. Solamente ese 6% de los grupos de poder, los grupos corruptos, de los que ese 6% que son los que dominan, no creen este cuentazo de que la señora Dina Boluarte haya recibido en calidad de préstamo estas joyas. Estas joyas se lo regalaron, ¿no? Se lo regalaron. ¿Y quién lo regaló? El señor Alfredo Oscurima. ¿Y para qué? Wilfredo, que se llama Oscurima, no Alfredo. ¿Y para qué? Para que le den más de 580 millones de soles. Es el gobierno que más
ha recibido presupuesto. ¡Ah, carambas! ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Entonces, aquí la fiscalía tiene que actuar seriamente y objetivamente y no dejarse sorprender. Primero deberían mandar a la cárcel a Oscurima por tremendo mentiroso, ¿ya? Porque ha utilizado, no sabemos si la plata de los fondos del Estado para comprar las joyas o lo ha comprado con sus propios recursos. Yo no creo que el señor haya sacado de su bolsillo, ¿no?, más de 40 o 50 mil dólares para regalarle las joyas a la señora Dina Boluarte. De su bolsillo no lo creo. Esa plata es de todos los ayacuchanos. Esa plata es del pueblo peruano, el que el señor Oscurima ha utilizado para comprar esas joyas. Y eso debe determinar la fiscalía. Porque tú qué crees que va a sacar de su bolsillo para regalar una joya tan fina. No, y él no tiene reparos en regalar y no tiene tiene pena. ¿Por qué? Porque no es su plata. Porque no es su plata. A la final es el plata de ella, ella misma que le entrega para que haga obras, se revierte en joyas para la señora Dina Boluarte, como parte del diezmo, o la ofrenda, o los regalitos, o lo que quiera llamarse. Y esa es la pura realidad, ¿no? Así es que don Alfredo Oscurima, o don Wilfredo, como un miércoles se llama este imbécil de gobernador que tienen los ayacuchanos, ¿ya? Que no venga acá a decir que lo compró con su plata, por favor. No, por favor, esa es solamente una cortina de humo. Con su plata no lo compró, él lo compró con la plata de los ayacuchanos. ¿Ya? Y dime tú, ahora está paralizado sus obras, sus proyectos, su gestión, debido a la tremenda burrada y por blindar a una señora. Por blindarse a una señora. Pero claro, si reconocía Dina Boluarte, reconocía Oscurima que los relojes han sido regalados, tráfico, influencias, se iban los dos para afuera inmediatamente. Lo que ellos están nadando contra la corriente y con una fiscalía que le pisa los talones. Pero ojalá que esta fiscalía, ojalá que los fiscales no sean cambiados de noche a la mañana. Ojalá que los fiscales digan, bueno, no ha habido pruebas, se archiva el proceso. Son capaces de dejarse engañar por estos miserables. Son capaces, ¿no? Son capaces. Ojalá que eso no pase. Ojalá que eso no pase. Y se llegue. Se llegue con la verdad, señoras y señores. Además, otra situación que esconde la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte se niega a autorizar el levantamiento de su secreto bancario. A ver, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Ah? Declaración ante la fiscalía el viernes 5 de abril sostuvo que solo lo aceptaría por orden de un juez. Aseguró que enviará un informe contable para mejor esclarecimiento. La presidenta Dina Boluarte se negó a autorizar el levantamiento de su secreto bancario a la Fiscalía de la Nación el viernes 5 de abril, donde acudió a dar su declaración sobre los Rolex que ha estado utilizando y sobre su balance patrimonial. Según el programa Punto Final de Frecuencia Latina, la pregunta 16 de la Fiscalía fue: ¿Cómo quiera que se le investigue por delito de enriquecimiento ilícito? ¿Dónde, conforme al artículo 401 del Código Procesal Penal, con propósito de contar con información sobre sus ingresos y egresos, incluye usted si autoriza el levantamiento de su secreto bancario? No, salvo que me lo requiere el juez, agregó. Haré llegar un informe contable para mejor esclarecimiento, respondió Dina Boluarte. No, dijo, ni bien acabaron de hacer la pregunta a los fiscales, y dije, no, ¿cómo no era? No. Oye, pero Dina, ¿no que eres con las manos limpias? ¿No que estás con transparentemente? ¿No que odias a la corrupción? ¿No que no le tienes miedo a nadie, que hasta un hit del momento tienes? ¿Y por qué le tienes miedo entonces a que te levanten tu secreto bancario? ¿Qué escondes ahí? Toda una cajita de Pandora, ¿no? Ah, no, que me lo ordene un juez. Ya, pues, señores jueces, ordénense para que se levante el secreto bancario a la señora Dina Boluarte. ¿Hay algún juez valiente? Digo, ¿no? ¿Ah? Oye, hasta ahora ningún ayacuchano me llama. Ninguno se pronuncia, tan idiotizados por su presidente regional que tienen, por ese imbécil de presidente regional que tienen.
Y entonces la señora se negó. No, dice, no, 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 salvo que me lo pida un juez. ¿Por qué? Señor fiscal, ahí está, autorizo, levántese mi secreto de mis cuentas bancarias. Yo no tengo ningún problema. Si es que no tienes nada que esconder, ¿no? Como lo han hecho muchos. Ya, esto aquí, clara evidencia, peor todavía, que le están hueveando a la fiscalía, pues. Le están contando un cuento de vaqueros. Y los fiscales, ¿no será que se van a dejar engañar con un cuento de vaqueros? Están como el alcalde de Trujillo, que ahora resulta ser un cazador de brujos. Ah, madre, oye, ¿dónde estamos? ¿Con quién están? ¿Por quién estamos gobernados, ah? ¿Por quién estamos gobernados? ¿Qué está pasando en este país, digo yo, no? Y entonces la señora no quiere, pues, y punto, ¿ya? No, mis cuentas bancarias no, ahí me agarran. Y yo no quiero ser agarrada, ¿ya? Solamente por Oscurima, por nadie más, ¿ok? Wilfredo Oscurima fue denunciado por apropiación ilícita y estafa de una casa de apuestas. A ver, ayacuchanos, si no se han enterado esta. Wilfredo Oscurima también ha sido cuestionado por presuntamente prestar relojes de marca Rolex a la presidenta Dina Boluarte. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscurima, sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores y la opinión pública debido al escándalo en el que se ve envuelto, en el que supuestamente adquirió 3 relojes de alta gama Rolex, de los cuales posteriormente fueron utilizados por la presidenta Dina Boluarte en sus apariciones oficiales. Según el programa dominical Cuarto Poder, Oscurima Núñez fue denunciado por presuntos delitos de apropiación ilícita, estafa y fraude en la administración de personas jurídicas de la Fiscalía Provincial Penal de Lima. Estas acusaciones surgieron cuando los accionistas de la compañía Inversiones Palois, ¿no?, notaron posibles irregularidades en las acciones del actual gobernador de Ayacucho. En 1985, los socios de la empresa Dinstar designaron como operadores a José Ugaz Bey y Luz Vega Paredes. Y al entonces joven ayacuchano de 24 años, Wilfredo Oscurima, vale precisar que el huayqui de la presidenta Dina Boluarte obtuvo cargos de confianza en la compañía después de solo un año. Después de un solo un año. ¿Cómo logró Oscurima ser rápidamente gerente general de la empresa? El programa dominical informó que todavía es un misterio cómo Wilfredo Oscurima se convirtió en un poco tiempo en un hombre de confianza para la empresa dedicada al negocio de apuestas. Lo que sí es un hecho es que el gobernador ayacuchano ha enfrentado acusaciones graves desde una edad temprana. Este ha sido choro desde que ha nacido, ¿no? ¿Ah? Ha nacido este choro. Los primeros dueños de la compañía Big Star no pudieron ser entrevistados debido a que el reportaje señaló que fallecieron años atrás. No obstante, José Ugaz, propietario del entonces casa de apuestas, todavía está vivo. Sin embargo, al ver las cámaras del medio periodístico, se obtuvo a declarar. La primera empresa formal en la que estuvo Oscurima fue dada de baja en los años siguientes a su asunción máximo cargo, pero el denominado Wilfried Cha tenía los suficientes ahorros para iniciar su primer emprendimiento de casinos. Fue así que en el año 1997 fundó su primera compañía de casinos. Oscurima regala juguetes y polos, pero no realiza obras. El reportaje también logró obtener declaraciones de los residentes del lugar donde residió el gobernador ayacuchano, quienes reconocen que Wilfredo Oscurima como una persona generosa. En determinadas ocasiones llega a su comunidad para regalar juguetes de buena calidad y polos a los ciudadanos. Este es la vaina que tenemos los peruanos. Este complejo idiotizado inmenso que tenemos los peruanos, que como que te regalan un juguete, te dan un plato de lentejas, una bolsa de fideo, con eso compraron tu conciencia, y para ti es el mejor gobernador que tenemos en nuestras regiones.
Solo porque te regala un juguete para tu hijo. Solo porque te regala un panetón para tu hijo. Un par de zapatos para tu hijo. O una bolsa de fideo. ¿Por qué? Porque es cariñoso, es bondadoso. Déjalo que robe, déjalo que no haga obras. Pero miren, viene acá a la comunidad y nos da, pues, parte del robo que hace, nos hace llegar acá una migaja. Y con migajas, los peruanos nos contentamos en nuestras regiones de los tremendos robos, y somos cómplices, que hacen nuestros gobernadores regionales. Este complejo y esta costumbre debe de terminarse. Y esto se termina con los políticos buenos, de no regalarle nada a nadie. Y que si quieres algo, que te cueste trabajo. Esa es la situación. Miren lo que dice acá. Por eso es que Oscurima tiene el respaldo de los ayacuchanos, porque les contenta con un plato de lentejas. O sea, les da de tragar hoy día a los ayacuchanos para que los mate de hambre 4 años. Y como tú ya comiste el plato de lentejas que te dio Oscurima, o eres parte del regalito, ¿qué haces? Tienes que apoyar nomás, pues. Porque no podrías cagar donde estás comiendo. ¿Verdad? No podrías cagar donde comes. Y como Alfredo Oscurima les da de tragar a los ayacuchanos, entonces los ayacuchanos se pueden cagar en su plato, pues. ¡Qué vergüenza realmente! Entonces, esperemos que algún momento los jóvenes que hoy están ya listos para la política, o ya cumplen mayor de edad, son 18, 17 años, entiendan que un plato de lentejas no puede acabar con tu conciencia, con tu dignidad, con tu personalidad. Vayamos teniendo otro concepto que los viejos nos han heredado. Vayamos teniendo otro concepto, jóvenes, que los viejos nos están heredando en el camino. Imagínate lo que dice, ¿eh? Que es buena gente, es bondadoso, es cariñoso, porque llega con buenos juguetes, llega con comidita, llega con regalitos a la ciudad. ¿Ah? Igualito somos los liberteños, eso es la verdad. No solamente quiero golpearle el pecho a los ayacuchanos, porque los liberteños es igualita, la misma cochinada. ¿Ah? Acuña llega con su bolsa de fideo, con sus polos, miércoles. Y esos polos feazos, con esos colores feazos, mi polito, ¿qué tal? Si me regalaron uno así, todavía, ¿no? Si me regalaron así, todavía, ¿no? Pero llega con sus polos feazos, con sus tuppers que lo manda de dudosa procedencia que trae. Y por eso los libertarios también viven idiotizados con sus gobernadores. Así es la única manera que gana Acuña las elecciones. ¿Por qué? Porque se sabe que la conciencia, que la dignidad, que la personalidad de los liberteños no vale ni miércoles. Todos se venden por un plato de lentejas. Igual que Ayacucho, la libertad, tal como me dijeron en el comentario, igualito. La libertad ya es ejemplo de muchos años. Creo que los ayacuchanos se contagiaron de los liberteños, porque de los liberteños es mucho antes, ¿ya? De los ayacuchanos, creo, recién, o también jalan por años, ¿no? ¿Ah? Entonces, señoras y señores, esto es lamentable, ¿no? Sin embargo, se evidenció que aún existen obras sin concluir. Apenas debe haber más de 5 años en construcción, como es el caso del hospital de Cangallo, donde los profesionales de la salud hacen lo posible para atender sus pacientes. Además, los residentes aprovecharon las cámaras del referido medio de prensa para expresar su preocupación ante la dilatación de la obra. Esto se va a dilatar más conforme Oscurima y más adelante sea detenido. Aún peor, señoras y señores. Qué lamentable, ¿no?, sujeto que le ha tocado gobernar a Ayacucho, pero ha gobernado a base de regalitos, pues, a base de regalos ha gobernado y sigue gobernando, señoras y señores, ¿no? Como ya se vienen las elecciones, miren, el congresista Darwin Espinosa utiliza recursos del Congreso para crear partido político. Ay, Pepe, me voy a dormir un ratito ya. Para que mi mente se despeje, estoy meditando. Darwin Espinosa utiliza recursos del Congreso
para crear partido político. ¿Don Guido Bellido también están haciendo lo mismo? ¿O no? Le pregunto, ¿no? Sin mala leche, sin mala onda. Porque miren, legislador de Acción Popular obliga al personal de su despacho a trabajar en la obtención de firmas. Además, utiliza la impresora y papel bond del Parlamento para imprimir miles de fichas de afiliados al nuevo movimiento regional Adelante Ancash. Porque todos estos miserables quieren tener partido político. Porque saliendo de acá, nadie los va a elegir, nadie los va a coger en su seno en ningún partido político. Está huevón, dicen, no, vamos a hacer nuestro propio partido político, ahí nadie nos va a impedir postular. Y eso es lo que están haciendo todos los corruptos, creando sus movimientos políticos para que puedan postular, si no, no van a poder postular porque nadie los quiere. Y conchudamente utiliza el papel del Estado. Nosotros, o sea, nosotros peruanos le estamos dando a este sinvergüenza toda la logística para que cree su partido político. ¿Por qué miércoles? A mí no me dan los peruanos toda esa logística para crear mi partido político. Así cualquiera crea partido político, pues. ¿Ah? Así cualquiera crea partido político. Bien, bien, dar un opinoso. Sigue, sigue. Normal. Como en el Congreso, todos se protegen. Son un nido de ratas que todos se camuflan. ¿Ah? No va a pasar nada, ¿no? Hacen lo que se da la gana y no pasa nada, ¿no? Porque los peruanos somos mirones, los peruanos somos observadores, los peruanos no llega a una mierda lo que hagan, ¿no? Ya no quieren saber nada los peruanos. Así es, los peruanos vengan a tu casa, te agarren a tu hijo, te lo lleven, te maten. No, tú no reaccionas. Ya perdí un hijo, haré otro, es lo que dicen. Porque los peruanos estamos conformistas con todo lo que está pasando en este país. Porque si no fuéramos conformistas, hace rato ya hubiéramos tumbado a estos desgraciados que nos están gobernando. Pero como somos una tira de conformistas, ¿qué nos queda, pues, no? A ver. A ver, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Y el alcalde de Trujillo, en vez que está cazando brujos, ¿no? ¿No tienes el video del alcalde de Trujillo? Está cazando brujos. Se ha dedicado a cazar brujas y brujos, ¿no? Quiere imitar más o menos al alcalde de Comas, ¿no? Que lo busca el brujo vivo o muerto. Ay, estos alcaldes de... Cazador de brujos se volvió el alcalde de Trujillo, Mario Reina. Vaya a cazar a sus inspectores que están cobrando a las empresas de transportes, que he denunciado. Y no saben el material que tengo que voy a revelar el día de mañana. Mañana vamos a soltar otra bomba. A ver si así nos hacen caso. Porque ya llegó a los oídos de los regidores y se hacen los locos. ¿Será que todos están recibiendo parte de estos 7000 diarios que recoge transportes para extorsión? Como parte de la extorsión, pues decía, tenemos aquí en Trujillo otra banda criminal, pero esta vez institucionalizada, con resoluciones, con contratos, con credenciales, con chalecos. Una banda que roba con todas las de la ley. Choros de miércoles. Y eso lo vamos a destapar mañana, otra bomba vamos a soltar mañana, ¿ya? Para que ustedes vayan conociendo de la clase de gobernantes que tenemos, quiénes están al frente. Pero mientras tanto, don Mario Reina está, pues, cazando brujos. Se ha ido a chapanear brujos, ¿ya? Vaya a chapanear a todos esos corruptos que tiene como funcionarios. A esos cáselo, ¿no? No va a ser que el brujo te haga una brujería, ¿no? No, porque, y todavía lo dicen, te estoy buscando, brujo. ¿Ah? Hola, amigo Alex, dice Pino, tocarle el tema de la carretera de la Sierra Liberteña. Sí, pues, ya dijo el alcalde que vamos a empezar una lucha. Esperemos que todos los transportistas se unan, se sumen a esta medida. Porque entre todos lo vamos a hacer. Entonces, esperemos
que se unan los transportistas también a esta lucha del pueblo, para que el alcalde, las autoridades no estén solos, estén respaldados por su pueblo. Y cuando hay respaldo, otra cosita es la vaina, pues ya. ¿Ah? Y el guay que me dicen, ¡ey! Está transmitiendo el guay. Este. Se pasó, ¿ah? Ahí está. ¿Tiene audio? Polo, hermano. Ahí está cazando. Mario Reina, das pena, Mario Reina. Chamadre, esa es la desgracia. Tan Trujillo. Tanto es la maldad para Trujillo. Miren. Se lee cartas, amarres. Parece. Parece un chamán, oye. Más tiras para brujo que en vez de cazar brujos, ¿ah? ¿Tiene audio? A ver, suéltalo. Poner. Primero el principio de autoridad y el trabajo que hace el alcalde ya está dando resultados. Hemos llegado hasta la cuadra 2 de la avenida Villarreal porque el alcalde lo está haciendo. Vamos a conversar con él. Este señor que usa las calles para poner publicidad sin permiso está con las horas contadas. Señor alcalde, ¿se respeta la autoridad? Se respeta. Hemos venido un grupo de... ¿Cómo le decimos? De buenos tratos, para que no se entienda mal. A ver este que se hace llamar el brujo, ¿no? Que para poniendo carteles y ensuciando la ciudad. Brujo, he venido a verte, subido hasta el segundo piso, no te he encontrado. Ya regreso, estás advertido, ¿no? Sigue ensuciando la ciudad, hijo de tu madre. Mira, ve lo que haces. Pone letreros por todo lado, esto le cuesta plata a Trujillo. Hay personal para estar sacando eso. Esto cuesta. Entonces, ya pues, compadre, ¿no? Ya te voy a encontrar, ya regresamos. Entonces... Con las horas contadas, miren la cantidad de publicidad que tiene este señor en todo Trujillo. ¿Ah? A ver. Dice, poniendo el principio de autoridad, primero limpia tu casa y luego vas a limpiar la casa del brujo. ¿Ya? Te salió lo de hombre, ¿ah? ¡Carajo! Muy bien, así anda. Dile a tus inspectores de tránsito, a ver, carajo, ¿quién? Hijos de su madre, a ver, señores inspectores de tránsito, hijos de su madre, a ver, dígame, ¿quién está cobrando los transportistas? ¿Quién se está beneficiando con la plata de 7.000 soles diario que recogen? ¿A quién están dando? A ver, pues. A mí me da cólera que los alcaldes conchudamente salgan a cazar a otros o tratar de limpiar la casa de otros cuando en su casa está más cochina que la miércoles. Limpia primero tu casa. A un brujo es fácil agarrarlo. Manda a tus serenazgos que estén observando al huevón que lo ven poniendo el letrero, lo chapan del pescuezo y lo llevan donde está el brujo. Y listo, acaba el problema. No decir que tú lo vayas a buscar. El brujo es brujo, pe. Adivinó que ibas a ir, se escapó. Ah, entonces es un brujo bueno. Porque no lo has encontrado. Dijo, me está miniendo por mí. Ah, adivino, es el brujo. ¿Ah? Entonces no, alcaldes, dedíquense a trabajar. Las pistas están hechas miércoles en Trujillo. ¿Cuándo miércoles van a parchar? En vez que estás cazando brujas, caza a los delincuentes y a los cholos que tienes en tu institución. Es una increíble los alcaldes, tremendos incapaces. ¿Para eso lo sacaron al loco de Moche? ¿Para cazar brujos? Ojalá. ¿Cuándo es la audiencia de loquito de Moche? 17. 17, no, que se va a ver la vacancia. El otro. Nada sabes, aprende, pe. Por apuro vienes a sentarte ahí. No sé nada. 17, Chichito, es el día. ¿De junio? De este mes, de abril. Mañana es 16, el día miércoles es la audiencia. Para que lo vaquen ya de la suspensión, que hay esa vaina. ¿No? Ojalá que no lo vaquen. Ya quisiera ver si no lo vacan. Pucha, queda solamente un mes. Ay, ya no quiero ver entrando por esa puerta al municipio. Ya lo veo que toditos salen como ratas disparadas. Va a ir, se va a tirar por la ventana. O sea. Ñoño, pucha, no va al municipio ya. Va a renunciar. Virtual nomás. Ya veo ya cómo las ratas salen corriendo. Y va a ir Arturo, va a entrar a la municipalidad. No va a encontrar a nadie. Un laberinto, un silencio enorme, paz, va a respirar la municipalidad. Va a estar como un velorio cuando hace un minuto y silencio.
¿Ya? Más o menos así. Ya lo veo ya. Pero bueno, yo creo que lo dejaron sin marketing al brujo, dice. No, no. ¿Hay alguien aquí con vida? Decía Mario Reina. Ah, ¡hola! ¡Brujo! Ya sácalo porque esa canción tiene derechos de autor y ahorita nos eliminan. Ay, miércoles, Mario Reina, me da risa. Alex, para dice, lograr dinero para los las alcaldías, los alcaldes deben de prestar relojes, pulseras finas a la Dina, usurpadora, la mona, aunque se vista de mona, modo se queda, dice. Sí, 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 así es las cosas, ¿no? Y entonces, a ver, voy a mover mis influencias, hermanos y hermanas patacinos, ya colaboren para luchas, agua, fideo, arroz, aceite, ya con lentejas, ya no importa, sin carne, así son las luchas. Pero nos ayudamos. Audio, me dicen. ¿Audio? ¿Tienes audio? Tengo audio. Y recontra. Sí. Les pago. Los prestos quieren un poco los que no tienen el solar, ¿ah? ¿Eh? A ver. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Sí hay, ¿no? De repente son 15. ¿Estás con audio? Hola. Mariano González es el abogado de Henry Colchado. Y dijo, la salida de Colchado, de la DIVIAC, es una venganza de Dina Boluarte. Ahí está. Exactito, la palabra cae de madura. Venganza, pues. Lo que Castillo no pudo hacer, lo hizo Dina Boluarte. Carajo, con tanto poder que tiene, ¿no? Castillo en la, ya se habrá enterado en el penal y estará que se va contra la pared. Eso era lo que haga yo, a ver qué diga. Dirá, eso es lo que... A Castillo ha tenido para hacer muchas cosas. Ha sido un huevón también, por eso está ahí, pues. Por huevón está ahí. No por otra cosa, de verdad. Por eso también está ahí, ¿no? Oye, este Wilfredo Escurima es un feo, ¿di? Ahí, por eso se quieren con Dina Boluarte, entre feos ahí se adoran, ¿no? Junta Nacional de Justicia, la cuenta regresiva para la destitución de Patricia Benavides ha comenzado. Oye, el Medio Oriente está que quema, chichito. Irak atacó a Israel. Israel tiene una defensa tremenda que no podía impactar sus misiles, pero se han declarado la guerra. En cualquier momento está en la Tercera Guerra Mundial. Y se acaba el cazabrujas, se acaba los Rolex. Y vamos a estar en guerra. Ay, ay, ay. ¿No? Hay que disfrutar de la vida mejor. Antes que empiece la guerra. Está bien el audio, muchas gracias. ¿No? Entonces, evidentemente está que quema. ¿Quién queda terminar todo esto? Pucha. Gobierno de Dina Boluarte usa como pretexto una fotografía que se, para separar a Henry Colchado de la DIVIAC. La torta le pasó la mala jugada. Por chistoso, ¿no? Por ¿quién le habrá hecho esa idea? Esa, creo que ha sido sembrada esa torta, chichito, ¿ah? Alguien que regaló la torta lo sembró, ¿ah? Le tiraron, ¿ah? Ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Renovación Popular, todo listo para plantear la amnistía para militares y policías procesados por violación de derechos humanos. Estos deben ser liberados porque los que promueven las marchas son revoltosos. Los que salen a protestar son personas de mal vivir. Puta, ¿qué? Estos están locos ya. Bueno, hagan lo que quieran, a las finales que están en el poder. ¿Qué vamos a hacer? Solamente criticar. ¿Ah? Más de 148 millones de soles gana el abogado Dina Boluarte para defenderlo por caso de las muertes. 148 mil soles, miércoles, que le paga el Estado. ¿Quién no va a querer ser abogado? Hoy se pelearán por ser abogados de Dina, ¿no? De la presidenta. Mira, tremenda plata, se hace millonario el tipo con esto. Sumare. Alex, este incapaz de Mario Reina dijo que compró asfalto para un año y no puede parchar las pistas.
o no lo encuentran los huecos que hay en Trujillo, dice. Habría que llevarlo a entregar en cámara, en video, ¿no? Porque si no, no creo que no encuentran el hueco. Bueno, Mario Reina nunca encuentra el hueco. Peor los huecos de la pista. Eso es Chichito, no me hace experto para eso. ¿Ah? Ay, ay, ay. Y el día viernes se llevó a cabo la sesión del Consejo Regional para anular la derogatoria de ese acuerdo regional donde le entregaban prácticamente a Minera Poderosa, que sigue con el tema administrativo de adquirir las tierras de Sartimbamba. Se llevó a cabo la anulación de esto, la derogatoria, y por mayoría, no hay uno que se abstuvo ni se votó en contra, todos a favor de la derogatoria. Llegaron también los de Sartimbamba a protestar ahí a puertas del gobierno, de la casa de gobierno en la plaza de armas, ¿no? Ahí esperábamos a Chichito, pero Chichito nunca llegó, no sé por qué siempre no llega, llega tarde Chichito. ¿Ah? A ver, Chichito, ahí te estoy mandando algunas imágenes, ¿no? De lo que fue, pues, ahí la... de la población, ¿no? De la población que estuvo afuera de Sartimbamba, ¿ya? Estuvo afuera de Sartimbamba para reclamar, lógicamente, que se derogue, que esas tierras no vayan a parar en las manos de Minera Poderosa. No llegan. ¿Ya? Que no vayan a parar en las manos de Minera Poderosa. Porque no puede ser justo. Ya, pero ahí te mandándote otro mejor, el más hartito para que pueda pasarlo. Ahí está. Ahí está pasando los videitos. Bueno, estamos haciendo un informe especial para el fin de semana sobre este tema, también del colegio. Uy, no. Ya se viene la huelga, se vienen las luchas. Tenemos mucho material, ¿no? No llega, solamente yo no. ¿Uno nomás llegó? Sí. A ver. Está lento el internet, ¿no? La lenteja al internet. ¿Quieres como muestra o como di para ponerlo como apoyo? Sí, a ver, por favor. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Ya van a la hora también. Ahí están los pobladores de Sartimbamba que llegaron, lógicamente, que llegaron a Trujillo a protestar. A protestar. Afuera protestaban, mientras que en el Consejo Regional se llevaba a cabo la derogatoria de este acuerdo regional, de que siga la Minera Poderosa intentando, que siga intentando de una u otra manera adquirir las tierras de Sartimbamba. Ahí está el último video que te acabo de mandar, Chichito, por favor. ¿De mi causa? De tu causa. Esperando la perfecta. Ahí está. Esperando la perfecta, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ahí están protestando los pobladores, ¿no? Ahí salen, ahí está. Volumen, por favor. Bueno, y con esta información nos vamos, ¿ya? Dicho sea de paso. Ingenieros, hay varias organizaciones que están viniendo, ¿no? Entonces, miren, ahora lo que nos toca hacer en este momento, en unos 10 minutos ya está empezando el punto de agenda, que es la derogatoria del acuerdo regional. Comentarles también que en Sartimbamba también se está haciendo la movilización ahora mismo. Se me acaba también de avisar el profesor Jaime
que también en Huamachuco están haciendo la movilización, entonces es algo bonito que nos ha llevado justamente a este día. Ahora lo que vamos a ver por la premura, vamos a tener que entrar algunas personas como parte del comité, tenemos que entrar también a la sesión, y si quisieran entrar algunos más, me dicen que hay cupo como para 12 personas, para que puedan entrar a la sesión de consejo. Entonces, de repente, los hermanos del torno que habían salido, creo, representante uno, no sé si está por ahí, venga por acá, porque para nuestro señor alcalde también, por favor, por acá para nos va a acompañar la señora que salió de Minas Pampa, la señora... Sí, sí, venga también, de Minas Pampa, la señora, ahí está, doña Victoriana, ¿cómo se llama? De Quincha Grande también salió alguien más. Es para los que no han estudiado, para los que no han estudiado, están con palán y pico. 4, 5, 6, ya, ok. Bueno, amigos y amigas de todo el Perú, ahí estuvieron. Vamos a tener un informe especial el fin de semana con respecto a este tema del acuerdo regional. Lo cierto es que viajaron los de Sartimbamba, viajaron hasta Trujillo, estuvo la comisión y estuvieron todos ahí los residentes también, apoyando a esta medida. Sin luchas no hay victorias, y eso nos está demostrando también el pueblo de Sartimbamba, que luchan porque no se instalen canchas de relave en su zona. Empresa minera poderosa, vuelvo y repito, invito a su gerente de relaciones comunitarias a la radio, ¿cuándo va a aceptar? Y entiéndelo, Sartimbamba no va a permitir que instales tus canchas de relave en su lugar, de sus tierras. Otra cosa, cumple con los compromisos asumidos cuando hace años, 20 años atrás, pusieron sus torres de alta tensión. Hay compromisos que desde ese entonces están pendientes, que ustedes no cumplen. Cumplan primero con eso para que luego puedan decir, vamos a ayudarnos a desarrollar como comunidad. Si no cumples ya hace 20 años atrás, vas a cumplir ahora, por favor. Entonces los de Sartimbamba ya no son cojudos. Ya abrieron los ojos, ya se dieron cuenta que todo lo que ustedes hacen compromisos queda en letra muerta y en